Qué tal hermanos, gracias. Vamos a continuar con nuestro estudio, eh, nuestra serie de envíame. Este es el título que le pusimos a este mes, hablando acerca de lo que es el llamado que el Señor nos hace como cristianos. Todos hemos sido llamados como hijos de Dios a ser parte de la Iglesia, a ser parte del mover que Dios está haciendo en medio de nuestra de nuestra comunidad y en medio de estos tiempos tan difíciles. Nuestro, nuestro, nuestro tema principal de Envíame, hemos hablado ya acerca de Isaías, hablamos del llamado que recibió también el profeta Eliseo, hablamos del llamado que recibió el apóstol Pedro y hoy vamos a terminar la serie hablando acerca del llamado que recibe el apóstol Pablo. El tema es Pablo, el dolor del llamado. Vayan conmigo por favor al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 15, y aquí está la clave de lo que sucedió cuando el Señor llama al apóstol Pablo, cuando el Señor eh, eh, pone al, al discípulo llamado Ananías a que vaya a orar por Saulo de Tarso, que está en la casa de un hombre llamado Simón, está ahí humillado, está avergonzado, está ciego después de que el Señor lo derribó del caballo en el camino a Damasco. Y Dios está... Eh, eh, tratando con él en ese momento. Ya pasaron tres días y Dios llama a este hombre llamado Ananías para que vaya a orar por Pablo. Y en Hechos 9:15, el Señor está hablando con Ananías y le dice: Ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Aquí está la clave del llamado de Pablo. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hemos estado hablando, hermanos, durante este mes que a lo largo de los siglos la iglesia cristiana ha pasado por muchas etapas de grandes avivamientos pero también ha pasado por etapas de grandes decaimientos, de, de mesetas donde parece que la apatía espiritual gobierna, la indiferencia, y, y, y después viene nuevamente un tiempo de avivamiento poderoso. Eh, hay ejemplos a lo largo de la historia, desde el libro de los hechos, de cristianos que toman muy en serio el llamado que Dios nos ha hecho para establecer su reino, por supuesto. En los últimos años hemos visto, hermanos, uno de esos decaimientos en el compromiso que los cristianos debemos de tener respecto a la iglesia respecto al reino de dios y hablamos a lo largo de este mes algunas de las causas porque se está dando este tiempo de decaimiento este tiempo de apatía espiritual que ha permeado en muchas iglesias a lo largo de todo el mundo y culturas e idiomas no solamente se trata de nosotros esto es un fenómeno que está pasando en todo el mundo ¿Qué es lo que sucede? Poco a poco nos vamos llenando de actividades. El ritmo que nos marcan los tiempos que llamamos modernos nos van alejando cada vez más del compromiso que debemos de tener con Dios y con la iglesia. Cada vez más aparecen distractores que nos apartan. Ya puede ya, estos distractores pueden ser oportunidades de trabajo, puede ser diversión, deportes, fiestas, eventos familiares, las variedades son muchas. Cada vez nos es más fácil dejar de servir al Señor y sustituirlo por otra actividad. No es necesariamente, hermanos, que cualquier otra actividad sea mala. O que sea pecado. Si dejamos de venir a la iglesia porque fuimos con nuestra familia, no quiere decir que estamos en pecado, pero sí quiere decir que hemos cambiado el orden de nuestras prioridades. Nos cuesta trabajo renunciar a otras actividades. Si se nos eh, eh, presenta una oportunidad de hacer algo, lo vamos a hacer. Si se nos presenta una oportunidad de divertirnos, de, 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 de tener trabajo, de hacer alguna otra actividad, fácilmente... Lo dejamos, dejamos la obra de Dios, dejamos el tiempo del Señor, dejamos el servicio del Señor y lo sustituimos, lo sustituimos por otras actividades que probablemente no sean prioridad en ese momento. Así es que con mucha facilidad, hermanos, nos vamos olvidando del compromiso que le prometimos a Dios que estaríamos cumpliendo para Él. Además, el problema se hace más grande porque nuestros hijos, por supuesto, nuestra siguiente generación sigue el mismo ejemplo y si a nosotros no nos ven comprometidos en la obra de Dios, ellos también se van a ir alejando del compromiso que deben de tener con Dios. Pero el reino de Dios no se detiene. La palabra de Dios sigue corriendo y yo... Como pastor, al igual que muchos pastores, en muchos lados, en muchas ciudades, en muchos países, seguimos orando al Señor por un nuevo tiempo de compromiso de más cristianos que logren entender en lo más profundo de su espíritu este privilegio tan grande, hermanos, de haber sido llamados por Dios para anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Porque a menos a menos que sintamos ese llamado con profunda humildad y con gratitud, no lo vamos a poder desarrollar, por eso hemos estado hablando de este tema. Por eso les he estado llamando a que consideren la importancia del llamado del que hemos sido objetos como hijos de Dios. Hablamos ya de las condiciones que se requieren para este llamado y la respuesta inmediata de acuerdo a lo que vimos en la vida de Isaías. La respuesta de Isaías fue, "Heme aquí, Señor, envíame a mí." ¿Verdad? Al momento de ser llamado, al momento de una necesidad Isaías inmediatamente respondió, vimos lo que cuesta dejar para poder seguir el llamado, lo vimos en el ejemplo del de profeta Eliseo, él tuvo que dejar a su familia, tuvo que dejar su trabajo, tuvo que dejar una vida quizás de comodidad y una vida que le agradaba a él, estar trabajando en el campo, lo tuvo que dejar con tal de seguir con el llamado del de Señor que le había hecho para ministrar en aquellos tiempos en Israel lo vimos en la vida de Pedro también eh, cuánto le costó a Pedro el amor con el que Pedro este eh, el Señor llama a Pedro para que le siga para que le sirva pero hermanos a menos que no estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo no entenderemos no entenderemos el compromiso tan grande que significa servir a Jesús a menos que no estemos dispuestos a sufrir por la causa de Cristo. Saulo, el perseguidor de la iglesia, y que estaba decidido a que el nombre de Jesús no se difundiera más por todo el imperio romano, fue llamado de una manera muy fuerte, muy violenta. No fue un simple sígueme como en los otros ejemplos que vimos. No fue solamente un deja eso y sígueme, como lo hizo con los apóstoles el Señor Jesús. El llamado, el llamado que se le hace a Saulo tuvo que ser en proporción a su gran orgullo y a su fuerte adversión que tenía hacia el Evangelio. Por eso cuando el Señor manda a Ananías, a este discípulo que estaba ahí en Damasco, a orar por él, le dice lo que leímos al principio, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Está hablando de padecer, está hablando de dolor, está hablando de sufrimiento, hermanos, y a menos que el cristiano no esté dispuesto a sufrir, a renunciar a comprometerse de esta manera con el Señor, el nivel de compromiso que tendremos será muy superficial. Nosotros no sabemos, gracias a Dios, la mayoría de nosotros no sabemos lo que es padecer realmente por el nombre de Cristo. Quizás hemos recibido rechazo, quizás hemos recibido burlas o a alguien le dejaron de hablar eh, a sus familiares, sus amigos, pero lo más seguro, hermanos, es que nosotros no sepamos qué es la persecución. ¿O qué es enfrentar la muerte por causa del Evangelio como lo siguen padeciendo muchos cristianos en estos días alrededor del mundo? China, África, Asia, muchos países. Hay cristianos en este momento que están sufriendo por la causa del Evangelio. Pero sí es necesario que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta: ¿Ahí dónde estás en tu lugar? ¿Aquí dónde estás en la iglesia o ahí viéndonos por internet? Por favor. Cada quien haga esta pregunta para sí mismo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a padecer por causa del nombre de Cristo? ¿Hasta dónde llega mi compromiso con Dios y con su iglesia? Es importante que respondamos estas preguntas el día de hoy. Después de ser llamado Saulo, ya convertido en el apóstol Pablo, experimentó efectivamente lo que Jesús le dijo a Ananías. Y Pablo supo, hermanos, en carne propia, lo que era padecer por el nombre de Cristo. Hay tres áreas del ministerio de Pablo que le causaban mucho dolor de manera constante. Era una preocupación, era algo que le consumía constantemente. No solamente fue en algunas ocasiones dolor físico por los golpes, también fue dolor espiritual, fue un dolor emocional, un dolor eh, desde el, lo profundo de sus entrañas que no podía describir el apóstol Pablo. ¿Cuáles fueron esas áreas? Esas mismas áreas son las que siguen vivas en nuestros días, hermanos, y que nosotros como cristianos deberíamos también estar dispuestos a padecer por el nombre de Cristo. Pablo describe estas tres áreas de manera general en el capítulo 11 de Segunda de Corintios, si tienen sus Biblias, por favor, abran la Segunda Carta a los Corintios, el capítulo 11, vamos a estar leyendo ahí algunas secciones donde están estas tres áreas que le provocaban este dolor a Pablo, que le provocaban esta preocupación al apóstol Pablo, y que sin duda, hermanos, es necesario que nosotros volvamos a sentir ese mismo dolor en nuestro espíritu para sentir el compromiso que el Señor tiene hacia la iglesia. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pablo? Número uno, en primer lugar, Pablo se preocupaba mucho por la pureza del Evangelio. Pablo se preocupaba porque el Evangelio se predicara de la manera más pura, de la manera más, más, más limpia y que nada, nada enturbiara las aguas del Evangelio. Versículo 1 de 2 de Corintios 11 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mira de qué manera se expresa Pablo de la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Hermanos, ¿cuánto necesita la iglesia? ¿Cuánto necesita la iglesia en este tiempo, en este tiempo después de la pandemia, sentir nuevamente este celo, este dolor porque se mantenga la pureza del Evangelio? En estas palabras de Pablo, hermano, se puede sentir su dolor al saber que los hermanos de la iglesia de Corinto podían ser presa fácil. De muchos falsos profetas, de espíritus engañadores. La iglesia de Corinto estaba siendo acosada por falsos maestros, de acuerdo a lo que leemos en las dos cartas. Además de eso, estos hermanos no habían madurado todavía en la fe, se comportaban de manera carnal, por supuesto, no tenían toda la doctrina como la tenemos nosotros, no tenían la Biblia estructurada como la tenemos nosotros. La revelación completa de la palabra de Dios no estaba tan completa como la tenemos nosotros pero estos hermanos estaban viviendo de una manera carnal esto le causaba mucho dolor a pablo por eso les hablaba fuerte por eso en ocasiones se oía como un regaño a muchos probablemente no les gustaba como les hablaba seguramente mucha gente se ofendió mucha gente se molestó mucha gente quizás se fue de la iglesia de corinto porque no les gustaba como el apóstol pablo los amonestaba y los, eh, los exhortaba él mismo dice reconozco que les he hablado toscamente Dice, pero lo estoy haciendo porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, pero detrás de todo eso, detrás quizás de estas palabras duras, estaba un gran amor porque la pureza del Evangelio se mantuviera fuera de todas esas corrientes engañosas. El llamado que hemos recibido como cristianos debe de impulsarnos, hermanos, a sentir ese dolor al ver a falsos maestros y corrientes ideológicas de este tiempo enseñándose dentro de nuestras iglesias, y no solamente en nuestras iglesias, las redes sociales están cundidas de estos mensajes. Y muchos cristianos muerden todos los días el anzuelo, muerden todos los días estas ideologías que se están presentando porque les hacen sentir bien, porque se sienten, se sienten atraídos hacia ellos, hermanos. Pero nos debe de doler a todos que la pureza del Evangelio no se esté predicando. Y ese dolor nos debe de llevar a conocer más la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día... En este tiempo de decaimiento espiritual, aceptan de manera pasiva totalmente todo este tipo de doctrinas. Se enganchan en las corrientes de la motivación, del bienestar, de creer que todo se trata de sus emociones, de, su, de que se sientan bien con ellos mismos. Y el compromiso verdadero que produce compromiso de dolor, que produce este llamado, hermanos, se va a diluyendo cada vez más. El verdadero Evangelio no tiene nada que ver con comodidad, no tiene nada que ver con hacernos sentir bien. El verdadero Evangelio es más cortante que una espada de dos filos, como dice el libro de Hebreos. Por un lado. Uno de esos filos va a quebrar nuestro orgullo, va a romper nuestra soberbia, nos tira del caballo como lo hizo con Pablo en el camino a Damasco, nos deja ciegos al ver la luz pura y perfecta de Cristo. No es solamente para tratarnos suavemente el Evangelio, no es para decirnos que no nos preocupemos, que todo se va a arreglar, que Cristo va a solucionar todos nuestros problemas. Primero la espada tiene que quebrarnos. El verdadero Evangelio de Jesucristo primero nos conforta, nos hace, re, nos confronta, nos hace reconocer que hemos pecado, que somos imperfectos y que nuestra condición espiritual está muerta. Primero nos dice que la paga del pecado es muerte. Antes de decirnos que la dádiva de Dios es vida, primero nos dice que la paja del pecado es muerte. Primero nos dice que estamos crucificados con Cristo. Primero nos dice que al igual que en Adán todos mueren. Esa es la parte de la espada del doble filo, hermanos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. Esa es la parte del filo, la que quiebra nuestro orgullo, nuestra soberbia. Una vez que hemos sido quebrantados, una vez que nuestra soberbia ha sido derribada, una vez que nuestro orgullo ha sido humillado, entonces viene el otro filo de la espada que nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús que lo que ahora vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora sabemos que si en Adán todos mueren en Cristo todos seremos también vivificados. Siempre el Evangelio, hermanos, se va a componer de, de estas dos partes. Una parte que nos va a confrontar con nosotros mismos, una parte que nos va a tirar del caballo y nos va a humillar. Y la otra parte que nos va a consolar, que nos va a enseñar y que nos va a exhortar. Así es el Evangelio. Y ese es el Evangelio. Y esa era la preocupación de Pablo, hermanos. Que esta pureza del Evangelio se dejara de predicar. Hoy, hoy más que nunca, hermanos, la iglesia necesita sentir nuevamente este mismo celo, un celo que a Pablo le dolía en su espíritu, buscar la pureza del Evangelio, no conformarnos con lo emocional o con lo superficial solamente. Queremos evitar a veces el compromiso, buscamos lo más fácil, no queremos eh, comprometernos con la iglesia. Este, yo voy pero nada más asisto, pero eh, ah que no me involucren en esto, que no me inviten a esto, que no me dejen mejor, me voy rapidito para no Hermanos, no podemos ser una iglesia así. La iglesia se tiene que comprometer, la iglesia se tiene que, que, que envolver en este compromiso para buscar esta pureza del Evangelio que tiene que ver con nuestra actitud como cristianos todos los días. Buscamos lo fácil, pero de esa manera la iglesia se va a ir apagando. No debemos de contagiarnos de los que buscan solamente lo superficial. Debemos de contagiarnos de los que sintiendo este llamado, se comprometen cada día a vivir para Cristo, a servirle y hacer que el Evangelio los quebrante, para entonces poder ser levantados en el poder del Espíritu Santo. Dios quiere sanarnos, sí, por supuesto. Dios quiere bendecirnos, claro que sí. Dios quiere prosperarnos, por supuesto que sí. Dios quiere que estemos bien y que estemos alegres y contentos, claro que sí, hermanos. Pero primero tiene que ver el quebrantamiento de espíritu. Primero tiene que ver la confrontación directamente con la pureza del Evangelio de Jesucristo. Pablo les insiste en que Él va a seguir predicando de esta manera. Versículo 12 del capítulo 11 estamos leyendo. Mas lo que hago, lo haré aún. Para quitar la ocasión a aquellos que la deseen. A fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Amados hermanos, necesitamos cristianos que entiendan que el llamado del señor debe de provocar un celo que nos duele en nuestro espíritu y no dejar por ningún motivo que las corrientes de los falsos maestros que se pueden disfrazar aún como ángeles de luz se infiltren en nuestras vidas cuidado con lo que escuchamos cuidado con ¿A quién le prestamos atención? Cuidado de que no tengamos la capacidad de discernir cuando un espíritu de estos se empieza a meter y pervierta la pureza del Evangelio. El llamado que Pablo tenía le provocaba este dolor, un dolor por la pureza del Evangelio que necesitamos recuperar urgentemente como Iglesia, como cristianos. La segunda área del ministerio que le causaba dolor a Pablo era el dolor de las tribulaciones físicas, era dolor real, físico. Versículo 23. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos. Cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Difícilmente alguno de nosotros tendrá que enfrentar este tipo de tribulaciones. Pero lo que sí podemos pensar, hermanos, y preguntarnos es, ¿Cómo fue posible que un hombre pudiera soportar todo esto por causa del Evangelio? ¿Cómo es posible que Pablo hubiera tenido la fuerza para soportar todo esto que describe y que fue verdad? No estaba exagerando. ¿De qué tamaño era el compromiso de este hombre? Pero lo más importante hoy es la siguiente pregunta. ¿Hasta dónde estoy yo dispuesto a padecer por causa del Evangelio que me dio luz y libertad? ¿Hasta dónde estoy dispuesto viendo el retrato de Pablo? ¿Viendo lo que Pablo padeció, lo que Pablo sufrió, hermanos? No creo que ninguno de nosotros llegue a sufrir lo que el apóstol Pablo sufrió. Pero hasta dónde estamos dispuestos nosotros, hermanos, a sufrir, a renunciar. Aparte de las calamidades naturales que tuvo que enfrentar Pablo, al momento de andar en sus viajes predicando, en estos pasajes nombra tres fuentes de esa tribulación, hermanos, que le produjeron un inmenso dolor y que probablemente nosotros eso sí lo podremos enfrentar. El versículo 24 dice que de los judíos recibió cinco veces treinta y nueve azotes, cuarenta menos uno. Los judíos, era la gente religiosa. Los que creían en Dios, creían en Jehová de los ejércitos, creían en Elohim, creían en Yahvé Rafa, creían en la ley de Moisés, creían en los en las fiestas, creían en la Pascua, creían en, en los tabernáculos, creían en Pentecostés, era la gente religiosa la que le azotó cinco veces con un látigo: treinta y nueve latigazos cada vez, cada una de estas cinco veces. Le trajo dolor, le trajo dolor. Y es importante cuando él dice 40 azotes menos uno, eran 39. Porque los verdugos se daban cuenta que cuando les daban 40 latigazos a los prisioneros, por lo general, se morían en el número 40. No aguantaban. Entonces dijeron, bueno, vamos a darles 39 para que no se nos mueran. Pablo aguantó cinco veces ese látigo sobre su espalda. A causa de la gente religiosa, la gente que decía que amaba a Dios, la gente que decía que veneraba la ley que habían recibido por Moisés, la gente que estaba en el templo ministrando de día y de noche, la gente que recibía los diezmos, las primicias, las ofrendas de esa gente, a la que Pablo quería convencer, hermanos, esa gente no querían escucharle y no querían creer en el nombre del Cristo que se le había aparecido en el camino a Damasco y que le había llamado a predicar. La gente religiosa, mis amados hermanos, nos hace daño. La gente religiosa nos critica, la gente que dice que cree en el mismo Dios que nosotros nos señala, nos reprocha, pero nuestro dolor no debe de ser por lo que digan de nosotros ni porque nos dejen de hablar o que nos señalen como traidores de nuestra religión o de la religión que heredamos de nuestros padres. Ellos no nos quieren escuchar acerca del cambio que Cristo ha operado en nosotros y esa debe ser la fuente de nuestro dolor. Que ellos no nos quieran escuchar. La segunda fuente de este sufrimiento, dice el versículo 26, que le ocasionaban los peligros de los de su propia Nación y de los gentiles. Pablo fue el hombre que Dios escogió para predicar a los gentiles. Pedro abrió la puerta cuando fue a la casa del centurión, como lo vimos en el estudio del libro de los Hechos el pasado miércoles. Pero Dios escogió a Pablo para ser instrumento a los gentiles, es decir, la gente que no era de la religión judía ni de la nación judía. Tenían otras costumbres, tenían otras religiones, tenían otros idiomas. Cuando Dios le habló a Ananías para que orara por Pablo, le dijo claramente en Hechos 9.15: El Señor le dijo a Ananías: Ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dios le dio a Pablo el llamado para los gentiles. No es fácil predicarle a la gente, hermanos, de otras nacionalidades que no creen en el mismo Dios. Pero alguien lo tiene que hacer. Quizás nosotros, los que estamos ahorita aquí en esta reunión, a lo mejor sí, pero no sé, a lo mejor nosotros no vamos a ir a predicar a otras naciones. Pero probablemente, hermanos, la fuerza de nuestro compromiso con el Señor y hacia la iglesia debe inspirar a nuestros hijos o a otros jóvenes de nuestra iglesia a salir a predicar y enfrentar peligros por causa del nombre de Cristo. Eso va a traer un gran avivamiento a la iglesia. Hace 10 años que yo llegué a esta ciudad y, y, y les comenté, hermanos, yo sueño con el día en que estemos enviando jóvenes misioneros a otras naciones. Muchos de ustedes lo recuerdan. Muchos de ustedes pueden recordar estas palabras que yo les he dicho a lo largo de 10 años. Y lo sigo orando, y sigo pidiéndoselo a Dios, y sigo creyendo que Dios va a levantar jóvenes, señoritas que van a decir, yo quiero servir al Señor, yo quiero ir a las naciones, yo quiero ir a aquellas, a aquellas naciones que no conocen del Señor, que no tienen un conocimiento de Cristo, yo quiero ir y que la iglesia los pueda enviar, que la iglesia los pueda sustentar, no los vamos a morir, a mandar a morir de hambre, los vamos a enviar bien sustentados, los vamos a enviar para que vayan y prediquen el Evangelio de Jesucristo, no los vamos a enviar a sufrir de hambre o de escasez. Los vamos a enviar bien bendecidos para que puedan predicar a Cristo. Yo sigo orando por eso. Yo no me he apartado de ese pensamiento. A lo mejor a muchos de ustedes ya se los olvidó. A mí no se me ha olvidado. Y yo sigo orando por el Señor y sigo buscando las bases, probablemente de Youth with a Mission o de misiones mundiales de la propia Iglesia de Dios. Yo no sé cuál va a ser el medio que Dios va a abrir, pero yo sí estoy esperando. Y yo sí estoy orando para que podamos ver ese momento, el momento en que varios jóvenes, señoritas, quizás hasta matrimonios jóvenes puedan estar aquí al frente de la iglesia y que estemos orando por ellos, enviándolos a alguna otra nación a predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo sigo orando por eso, hermanos. Quizás algunos de los que estamos aquí adultos no lo vamos a hacer. Pero el tamaño de nuestro compromiso, cuando nuestros jóvenes nos vean, hermanos, comprometidos, llenos de la presencia de Dios, entonces, quizás alguno de ellos diga, Señor, heme aquí, envíame a mí. La tercera fuente de tribulación que menciona Pablo en el versículo 26 son los peligros de los falsos hermanos. La causa, hermanos, probablemente más peligrosa de dolor, porque viene de personas que piensas que están contigo que se han entusiasmado con el Evangelio, que han participado de la vida de la iglesia, pero que en realidad solamente están buscando su propia conveniencia o satisfacer solamente su egoísmo, muchas veces no se pueden detectar hasta que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas iglesias, mis amados hermanos, han sucumbido a causa de este tipo de personas? Falsos hermanos, dice Pablo, lobos con piel de oveja, seducidos por sus propios egoísmos, buscando su propio provecho. Estas personas provocan un dolor intenso dentro de los que realmente están comprometidos con el Señor. Los superficiales, los que no se comprometen, ni cuenta se dan de lo que está sucediendo. Pero los falsos hermanos fueron una fuente de dolor en Pablo. Y lo han sido para muchas iglesias a lo largo de la historia. Que el Señor nos libre, que el Señor nos libre de estos falsos hermanos y que no haya dentro de nuestras iglesias. La tercera área, hermanos, que le causaba dolor a Pablo, era la preocupación que sentía por las iglesias dice el versículo 28, y es un versículo muy triste, es un versículo, ojalá ustedes puedan percibir cuando lo leen, eh, este sentimiento que tiene Pablo, además de otras cosas, lo que, se, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. O sea, no importa los azotes. No importan las cárceles, no importan los barazos, no importan los naufragios, no importa el hambre, la desnudez, no importan los falsos hermanos. Lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias, el peso de la responsabilidad. Pablo había estado había establecido con sus compañeros de viaje Silas, sí, Pablo, Lucas, Bernabé, Timoteo, todos sus compañeros de viaje, habían establecido muchas iglesias por toda el Asia menor, hermanos. Sentía literalmente que había engendrado cada una de ellas. Por eso sentía esa gran preocupación. ¿Les estarán enseñando bien? se preguntaba yo creo que Pablo en las noches. ¿Se habrán infiltrado falsos maestros allá en Tesalónica y en Filipos? ¿Cómo estará Timoteo allá en Éfeso? Estarán confundidos todavía los corintios, habrán entendido lo que les quise decir. Estarán creciendo y predicando en sus ciudades los hermanos de Macedonia, de Antioquía. Estarán supliendo sus necesidades los hermanos de Filipos. Tendrán donde congregarse los hermanos que estaban allá a la orilla de un río. Tendrán ahora donde congregarse. Hermanos, en este tiempo, en esta generación, en estos últimos años, la responsabilidad del desarrollo de toda la iglesia cada vez recae sobre menos personas. Muchos cristianos abarrotan las iglesias los domingos, pero no sienten la responsabilidad del desarrollo de la vida de la iglesia. Escuchen esto, hermanos, con mucho amor. Quizás como Pablo estoy hablando toscamente, pero créanme que se los digo con mucho amor. El llamado que tenemos a hacer la iglesia, debe de provocar en nosotros esa preocupación por nuestra iglesia. ¿Estarán nuestros niños bien atendidos? ¿Oímos que el pastor llama y llama que necesitamos voluntarios para esto? ¿Se habrá suplido ya esa necesidad? ¿Estará todo listo para nuestro servicio esta mañana? ¿Cuántos hoy, esta mañana, se levantaron y mientras se arreglaban y se preparaban, se preguntaron esto? ¿Estará todo listo para nuestro servicio hoy? ¿Estará limpio el templo? ¿Estarán limpios los baños? ¿Estará limpio todo lo que se necesite? ¿Estarán las sillas en su lugar? ¿Cuántos nos despertamos pensando en la responsabilidad de que la iglesia esté funcionando? ¿Habrá lo necesario para hacer la obra de Dios? ¿Estaremos todos predicando sistemáticamente a otras personas para que el Evangelio crezca en nuestra ciudad? Necesito preguntarle a lo mejor a nuestra tesorera hermana, ¿se están supliendo las necesidades de la iglesia? ¿Cómo va el asunto de las promesas que hicimos? Seguimos con la construcción. ¿Se está supliendo lo que se necesita para que nuestro lugar esté terminado completamente? ¿Cuántos nos despertamos sintiendo la carga, sintiendo la responsabilidad, el peso de la iglesia sobre nuestra espalda? O dejamos que sea el pastor y unos cuantos líderes los que estén cargando todo el tiempo con el peso, con la responsabilidad de la iglesia. Hay que se las averigüen ellos, a ver cómo lo hacen ellos. Para eso les pagamos un sueldo. Hay que se encargue Richie con la ofrendita que le damos, que se encargue Richie de estar limpiando todo el templo, todas las instalaciones, los más de 40 mil pies cuadrados que tenemos de construcción. Hay que se encargue un pobre hermano solamente cuando pueda venir y que limpie todo lo que haya que limpiar. ¿Sobre quién pesa la responsabilidad de que esta iglesia funcione? De que esta iglesia esté cubierta en todas sus necesidades, que cada ministerio esté en su función, trabajando ordenadamente. ¿En quién pesa la responsabilidad? Sobre los maestros de niños, sobre los sugieres, sobre los músicos, sobre las mujeres, sobre los varones, sobre cada... Ministerio de la iglesia, sobre quién pesa la responsabilidad, quién siente el peso de esta responsabilidad. En este tiempo, hermanos, si no sentimos ese nivel de dolor por nuestra propia iglesia, ese peso que se agolpe cada día en nosotros mismos es que nuestro nivel de compromiso es demasiado bajo todavía. No podemos solamente ser espectadores de lo que sucede o peor aún solamente criticar lo que se hace o lo que se deja de hacer en nuestra iglesia. Y no ser parte activa de las soluciones que necesitamos en este tiempo. Siempre, hermanos, siempre se están necesitando personas que se involucren en los diferentes ministerios. Siempre se necesitan voluntarios para venir a, a limpiar, a, a tener presentables nuestras instalaciones, a terminar lo que se está haciendo para nuestras actividades de cada semana. Siempre hay algo que se puede hacer en favor de nuestras iglesias, siempre hay algo que se puede hacer en favor de nuestras comunidades, pero necesitamos retomar el nivel de compromiso con respecto al llamado que hemos recibido de parte de Dios como cristianos, no solamente para asistir a una iglesia, sino para ser la iglesia misma. Pablo no se quedaba más de tres años en cada lugar, hermanos. Él se movía constantemente de un lugar a otro. Aún así no dejaba de sentir preocupación por cada una de las iglesias que había ayudado a establecer. Eso es estar profundamente comprometido con el llamado que recibió. Cuando hablamos de que hemos sido llamados por Dios, hermanos, para terminar, creemos que por lo general los que reciben el llamado son los pastores o los que trabajan de tiempo completo en la iglesia. Pero el llamado de Cristo ha sido para todos nosotros. Y tú estás viendo esta plática, si tú estás sentado en esta iglesia o ahí en tu casa viendo esta plática, es que tú recibiste un llamado de parte de Dios. Estás aquí. No porque alguien te trajo, ni porque no tenías nada mejor que hacer. Estás aquí porque Dios te llamó. Dios te dijo, te necesito ahí. Todos nosotros hemos sido llamados, todos los que estamos aquí, somos parte de una iglesia. Y déjenme darles unos ejemplos solamente de lo que dicen las cartas apostólicas y con esto terminamos nuestro estudio de este mes. Efesios 4.1 dice, yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. Pablo estaba en la cárcel. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis, díganlo en voz alta ustedes ahí, llamados. Pablo está hablando de que fuimos llamados y tenemos que ser, andar como es digno de esa vocación con la que fuimos llamados. Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesús, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, es decir, tú y yo, los llamados, recibamos la promesa de la herencia eterna. Hemos sido llamados por el Señor a recibir una herencia eterna, pero tenemos que responder a ese llamado. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:9, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis otra vez llamados para que heredaseis bendición. Ahí está el llamado de parte de Dios. Vamos a heredar bendición, pero fuimos llamados. Juan dice en Primera de Juan 3:1 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y Judas empieza su carta diciendo en Judas 1:1 Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Mucha gente en la historia bíblica, hermanos, fue llamada a servir, muchos, y seguir al Señor. Nosotros solamente en este mes hemos hablado de cuatro personajes, hablamos de Isaías, hablamos de Eliseo, de Pedro y de Pablo, pero hay cientos de hombres y mujeres que respondieron a ese llamado. Al inicio de la iglesia en el aposento alto, tres mil personas recibieron este llamado. Y después, en, el siguiente, en la siguiente predicación de Pedro, cinco mil personas recibieron el llamado. Y después fueron los samaritanos cuando Felipe les fue a, a predicar. Y después fueron todos los gentiles alrededor de todo el mundo hasta nuestros días. Pero tenemos el ejemplo, hermanos, del compromiso de todos estos cristianos que tomaron con todo su corazón y con toda Responsabilidad del privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hay una escena en el futuro en la que aparecemos todos nosotros. Hay una escena, y si gustan irse poniendo de pie para terminar en oración. Hay una escena en el futuro en la que aparecemos todos nosotros, los que hemos sido llamados. Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados. Cuando tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando en algún evento alguien te habló de Cristo y tú dijiste, yo quiero entregar mi vida a Cristo. En ese momento tú fuiste llamado a la cena de las bodas del Cordero. Ya fuimos llamados a esta cena. Todos hemos sido llamados a esta cena. ¿Cómo estás correspondiendo a este llamado? Mientras llegamos a ese salón de banquetes, ¿cómo estamos correspondiendo a este llamado? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Se ha convertido ese llamado en tu pasión, en tu prioridad, en la razón de tu vida? ¿O solamente lo estás tomando como un pasatiempo? ¿Solamente lo estás tomando de manera muy superficial? ¿Solamente lo estás tomando de manera emocional? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado, hermanos? Yo quiero estar en esa cena de las bodas del Cordero. Yo quiero estar ahí. Y por la gracia del Señor, no por mis méritos, yo sé que voy a estar en esa cena. Pero mientras llego, hermanos, yo me quiero desgastar. Y yo quiero comprometerme con ese llamado que he recibido. La culminación de este llamado es cuando podamos decir sinceramente. Y que nuestros hechos respalden lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿Estamos viviendo para respaldar ese llamado? ¿Estamos listos para decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Estamos listos para decir, sí Señor? Tú sabes cuánto te amo. Estamos listos para decir, Señor, voy a dejar lo que estoy haciendo para servirte. Estamos listos para sentir el dolor que se siente al comprometernos, al servir al Señor y sentir la responsabilidad de la iglesia sobre nuestros hombros. ¿Estamos listos? Ojalá. Ojalá el Señor permita. El Señor permita que todos respondamos a este llamado. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de Isaías. Gracias por la vida de Eliseo. Gracias por la vida de Pedro, por la vida de Pablo. Pero también, Señor, gracias por la vida de Abraham, de Moisés, de Josué, de Gedeón, de Sansón, de María, de María Magdalena, de Dorcas, de Tabita, de Priscila y Aquila. De Onecíforo, de Onésimo, Señor, de Filemón, gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos hombres y mujeres que a lo largo de la historia hasta nuestros días, Señor, se comprometieron con este llamado. Gracias por los que han sentido, Señor, en sus hombros la responsabilidad de esta Iglesia, llamada Vida Nueva, a lo largo de estos diez años, Señor, de trabajo. Gracias por los que han, Señor, estado siempre al pendiente. Señor, pero necesitamos más. Necesitamos más gente, necesitamos más voluntarios, necesitamos más gente dispuesta, decidida, a decir, yo me quiero comprometer, yo me quiero rendir completamente a lo que el Señor está haciendo en mi vida. Yo quiero pertenecer a ese grupo de fieles hombres y mujeres que han sido llamados y que han decidido poner como prioridad el servir al Señor, porque quiero que mis hijos y quiero que los jóvenes y niños de esta iglesia puedan ver en mí el compromiso y que ellos puedan llenarse también con este ejemplo y decir, yo quiero servir al Señor como lo hacen mis padres, yo quiero servir al Señor como lo hacen estos hermanos, estas hermanas, yo quiero tener un nivel de compromiso igual que el que tienen ellos o todavía mayor. Y algún día, Señor, en este altar, en esta iglesia, estaremos imponiendo manos y orando, Señor, y enviando, Señor, a algunos jóvenes a ir a las naciones, a predicar tu evangelio, Señor, e ir a naciones que no te conocen, ir a naciones que no están, Señor, todavía dentro de tu evangelio, Padre. Irán a predicar, irán a llevar las buenas nuevas y estarán haciendo la obra que tú les mandaste hacer. Pero primero se necesita una base, una congregación que renueve su compromiso en este día, Señor. Que renueve su fuerza de trabajar contigo, Padre. Permite que hoy, Señor, muchos de los que están aquí, puedan renovar su compromiso, puedan renovar este tiempo, Señor, contigo. Si tú, amado hermano, hermana, en esta tarde que estás aquí escuchando esto, quieres... Volver nuevamente a decirle, Señor, yo necesito volver a comprometerme contigo. Yo necesito, Señora, volver a sentir ese peso, esa responsabilidad del compromiso que tengo por el llamado. Yo sé que he sido llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Yo sé que he sido llamado, Hijo de Dios. Yo sé que he sido llamado para participar de las bodas del Cordero. Y ese llamado, Señor. Me compromete contigo, me compromete con tu iglesia, me compromete con tu servicio. Padre, aquí estoy. Heme aquí, envíame a mí. Si tú quieres responderle al Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, en esta tarde, ahí en tu lugar, por favor, dile, Señor, heme aquí, envíame a mí, envíame a mí, pero no se lo digas de manera superficial, no se lo digas de manera emocional, díselo desde lo más profundo de tu corazón, desde tu espíritu, y empieza a demostrarlo con hechos, que te vas a comprometer cada vez más con la obra del Señor. Gracias Padre por este tiempo, gracias por tu palabra y gracias por esta serie de enseñanzas Padre. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana y muchas gracias a todos por sus oraciones y sus mensajes de amor hacia nuestra familia. Que Dios esté con ustedes.